La violencia contra las mujeres no es una causa perdida. Cada uno de nosotros tiene el poder de crear un cambio y poner fin a la violencia de género. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores y público en general que nos acompaña, incluso a través de las redes sociales. En pleno siglo XXI, eliminar la discriminación en contra de la mujer aún resulta un reto. Han sido largos años de lucha para lograr la igualdad de hombres y mujeres. Sin embargo, la igualdad jurídica es la única que al parecer ha prosperado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, fracción primera, señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el empleo, contra el desempleo. En el sistema jurídico mexicano, el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. No obstante, lo dispuesto por estos instrumentos, el embarazo de las mujeres genera un obstáculo que trasciende su derecho a conservar su trabajo. La falta de conciliación entre la maternidad y el derecho al trabajo se traduce en el desconocimiento de los derechos de las mujeres. Además, implica la falta de empatía de los niveles de decisión sobre los subordinados. Esta falta de conciliación crea un ambiente de incertidumbre y descontento por la evidente persistencia de los roles que histórica y culturalmente se han asignado a hombres y mujeres. Es indiscutible que no se ha logrado desprender del imaginario social que el rol del proveedor de los recursos económicos del hogar corresponden solamente a los hombres. Lo anterior ha representado y aún continúa representando para las mujeres una seria dificultad para incursionar en roles distintos que no sean los asociados a las labores del hogar y el cuidado de sus hijos. Esta situación tiene que cambiar, porque cuando las mujeres son el único sustento de la familia, la afectación también incide en las necesidades básicas para la supervivencia de los hijos. Ante la ausencia de una igualdad real y efectiva, las leyes deben servir de mecanismo para la apertura de nuevos caminos que dirijan a las mujeres a la plenitud en todos sus derechos. En esta búsqueda, presenté la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, que amplía la definición de violencia laboral, de manera tal que los despidos, solicitudes de licencia sin goce de sueldo o cualquier otra figura que induzca a las mujeres a abandonar su trabajo en tanto subsista y esté acreditado el embarazo, sean considerados dentro de esta definición. Pensar que el embarazo es un obstáculo para el cumplimiento de las labores asignadas no es un argumento válido para coartar los derechos de las mujeres. Las mujeres no deben encontrarse en disyunción de elegir entre el trabajo o el derecho a tener una familia. Por el contrario, es necesario conciliar ambas actividades, porque condicionar el ejercicio del derecho al trabajo implica violencia, violencia psicológica, económica e imposibilidad del acceso a la seguridad social, porque anular o menoscabar alguno de estos derechos también representa el ejercicio del poder desmedido y arbitrario. En Quintana Roo, las mujeres deseamos la igualdad real y efectiva. No queremos pasos lentos, ello no es una opción. Es cuanto.